la carta a los romanos y para seguir así continuando con este sistema de escoger al azar diferentes libros y para ubicarlos en sus diferentes dispensaciones. Entonces, la carta a los romanos, antes quisiera yo leer un comentario interesante que aparece en esta Biblia. Dice así, dice, la epístola fue escrita desde Corinto. En la primavera del año 58 después de Cristo, durante el cuarto año de Nerón, probablemente durante la estadía de Pablo en Grecia después de su salida desde Éfeso, fue enviada por Febe, que era una sierva de la iglesia. En Cencrea. Bueno, siempre es bueno uno orientarse con comentarios que tienen las Biblias de estudio que lo pueden orientar a uno. Sabemos que el orden cronológico de los libros, en este caso del Nuevo Testamento o de las mismas cartas o epístolas, no corresponde al orden. O sea, el orden canónico no corresponde al orden cronológico. Por eso uno debe, para ir en esto de la recta división, ir ubicando las epístolas de acuerdo al año en que fueron escritas. Acá estaba mirando, creo que esta Biblia tiene las fechas de cada uno de los libros, que uno puede servir para orientarse en cuanto a cuándo fueron escritas. Lo que sí se sabe es que esta epístola fue escrita, es la última epístola escrita durante el periodo del libro de los Hechos, y por ese lado nos podemos orientar porque durante el libro de los Hechos el apóstol Pablo tenía un ministerio. Como hemos visto, voy a ver si lo tengo acá en el tablero. Bueno, acá está. El apóstol Pablo tenía un ministerio hacia la nación de Israel. Y aparte de Romanos, sabemos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Dios, como dije en el video anterior, vuelvo a repetir, escribió Romanos, que fue al final. La primera que él escribió fue la carta, si no estoy mal, a los Gálatas. Después siguen las de Corintios, las dos de Corintios, las dos de Tesalonicenses. Hebreos, no sé si me falta alguna. Y entonces, pero fíjense que la primera que él escribió, creo que no me equivoco, fue la carta a los Gálatas. Y sin embargo en nuestras Biblias aparece primero Romanos. Aunque estos libros de Pablo escritos durante el periodo del libro de los Hechos fueron escritos antes de que él escribiera las epístolas de la prisión, de todas maneras son libros que nos corresponde estudiar y comprender en su dispensación, ya que la dispensación en la que estaba la iglesia de Dios es la dispensación de la promesa, que como habíamos visto, la dispensación de la promesa, voy a repetir esto acá, la dispensación de la promesa, que viene desde Génesis 15, así. Y dada a Abraham, como hemos hablado,
y ella continúa hasta el final del libro de los Hechos. Acá es interrumpida y sabemos que va a continuar cuando se inicie la dispensación del juicio que corresponde a la semana 70 de Daniel, que es cuando se va a producir lo que conocemos como la tribulación, y posterior a esto seguiría el día del Señor y el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, de que estamos acá en la dispensación de la promesa. Promesa que continúa acá. Entonces, ya sabiendo eso, teniendo en cuenta eso, entonces podemos leer algo de esta carta a los romanos para ver qué más se puede comentar. Entonces tenemos, vamos a ver si comienzo a leer un poco del primer capítulo. Entonces dice así: dice así en el capítulo 1, Pablo, un siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol separado para el Evangelio de Dios. Ahora sigue el verso 2, el cual él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Este es el verso 2. Acá es muy interesante cuando dice el verso 2 de que este evangelio él lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y vemos que acá que él lo llama las buenas noticias de Dios, pero realmente esto alude a las buenas noticias del Mesías, que era un componente del evangelio del reino, porque debemos tener en cuenta de que el evangelio que se está predicando, a ver, ¿dónde puse? El que se está predicando acá durante el libro de los Hechos es el mismo evangelio del reino, pero acá lo llaman en Romanos el evangelio de Dios. ¿Por qué se le llama el evangelio de Dios? Porque es el que se ha anunciado desde los profetas, entre ellos está Jeremías. Y las demás profecías, por ejemplo, en Miqueas, que habla en Isaías, todas que hablan sobre el Mesías que va a venir para restaurar a la nación de Israel, la cual había sufrido durante todo el periodo del Antiguo Testamento debido a su desobediencia, había sufrido muchas invasiones de pueblos vecinos y también entonces Dios le estaba prometiendo acá en el profeta Jeremías, le había anunciado la promesa del nuevo pacto, que es lo que se viene a ofrecer cuando comienzan los evangelios y que se continúa ofreciendo durante el periodo del libro de los Hechos. Entonces vamos a seguir leyendo el tercer verso. Lo importante es que establezcamos la distinción entre el misterio y la profecía. Es decir, que establezcamos la distinción entre el misterio que sabemos que está ubicado acá y la profecía que sabemos que es, vamos a ver si lo pongo acá, la profecía, que es todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es lo que Dios ha revelado desde la fundación del mundo. Mas, sin embargo, sabemos que el misterio, lo podemos poner acá, era algo que estaba oculto en Dios y que fue revelado posteriormente al apóstol Pablo. Era algo que era desconocido durante el Antiguo Testamento, no estaba registrado en estas escrituras de los profetas
o del Pentateuco. Entonces eso es lo importante que debemos tomar en cuenta. Y cada que uno va leyendo, por ejemplo, el libro de Romanos, ve cómo este evangelio que anuncia Pablo está basado en escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces esa separación la debemos hacer. En el caso, por ejemplo, de la iglesia, que es el cuerpo que es el cuerpo de Cristo, vemos que el evangelio que se predica, que está en el capítulo primero, por ejemplo, o en el capítulo 2, se habla de una redención o una salvación por la misma sangre que es componente del evangelio que se predica durante los evangelios y el periodo de los hechos. O sea que de todas maneras el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sigue siendo, digamos, el componente esencial de todos los evangelios. Mas, sin embargo, hay unas variaciones que en el caso de estas epístolas de la prisión se dan nuevas revelaciones que no estaban consignadas en el Antiguo Testamento. Y entonces eso es lo que debemos ir separando. Voy a leer acá un poco seguir leyendo del verso 3 de este primer capítulo. El Evangelio relacionado o concerniente a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vemos cómo se describe esta buena noticia. Quien fue hecho de la semilla de David de acuerdo a la carne. Entonces está hablando el origen humano de nuestro Señor Jesucristo, su componente humano, que sabemos que esta semilla de David, ahí también en los mismos profetas se habla, se había prometido, o sea que era una buena noticia que ya había sido anunciada durante el Antiguo Testamento. Y dice el cuarto, y declarado para ser el Hijo de Dios con poder de acuerdo al Espíritu de Santidad por la resurrección desde los muertos. Y le damos el quinto, por quien hemos recibido gracia y apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones, por su nombre. Entre quienes están ustedes también los llamados de Jesucristo. Entonces, puede uno confundirse cuando dice acá para la obediencia a la fe entre todas las naciones, pero tengamos en cuenta que acá nos está hablando del misterio que es nuestro evangelio que está contenido en Efesios. Por lo que, debido a que el mismo evangelio del reino, este evangelio del reino que se venía predicando en el libro de los Hechos y en los evangelios, hablaba de una buena noticia para la nación de Israel, porque como la nación de Israel fue escogida por Dios para ser el canal de bendición para las demás naciones, entonces en los profetas ya se había anunciado que todas las naciones iban a poder acercarse a través de la nación de Israel y de ese evangelio del reino a Dios. Y entonces por eso dice acá, vemos que dice acá, dice acá, para la obediencia a la fe, esto es en el verso 5, para la obediencia a la fe entre todas las naciones, porque alguien podría pensar, aquí se está dando el evangelio de nosotros porque estamos las naciones incluidos, pero no olvidemos que la buena noticia de nosotros que somos miembros de la iglesia, que es su cuerpo, es una buena noticia que no estaba contenida en el Antiguo Testamento. Y entonces la tenemos que separar de esta evangelio o buena noticia que también incluía el que las naciones pudieran acercarse a Dios a través de la nación de Israel y a través de este evangelio del reino. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la conversión de Cornelio, el cual era un gentil, que ya vimos eso en un video.
el cual Pedro visita, y cómo él se hace miembro de esa iglesia de Dios a través del Evangelio de la gracia de Dios, el cual debemos distinguir ese Evangelio de la gracia de Dios, lo debemos distinguir de el Evangelio de nuestra salvación, que es como una revelación adicional de esta dispensación en la que ahora vivimos nosotros. Y que entonces fíjense cómo es de interesante ir separando las escrituras de acuerdo a las dispensaciones. Yo podría leer un poco más de los romanos y dar algunas apuntes de lo que se vaya, lo que uno va leyendo, pero para seguir con este ejercicio, que es muy entretenido, de buscar libros al azar, tengamos en cuenta que en este libro de los romanos hay casi 90, si no estoy mal, 90 citas del Antiguo Testamento, lo cual nos permite fácilmente identificar que no es el misterio que estaba contenido, el misterio contenido en la mente de Dios secreto y que fue revelado al apóstol Pablo, como sabemos que está en el capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Voy entonces a ver si saco otro texto. Ah, estaba pensando en que vimos en el libro de los Hechos, cuando, creo que esto está en el capítulo 15, cuando visita Pablo a la iglesia de Jerusalén, allí es cuando habla el apóstol Santiago y nos cita un verso del libro del profeta Amós, en el que realmente vemos cómo ya estaba en los profetas anunciado que las naciones iban a poder acercarse a Dios a través de las buenas noticias del reino, es decir, a través de la nación de Israel, que era la nación privilegiada, y entonces esto puede de pronto causar confusión a algunos y pensar que ahí está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo,